Hola, hola, muy buenas a todos, amigos y amigas. ¿Qué tal estáis? Soy Viterius. Bienvenidos a Frostpunk, bienvenidos a este tercer capítulo de, este primer escenario, Nuevo Hogar. Recordad que nos habíamos quedado pensando que íbamos a investigar. Hay varias opciones: podemos investigar la fundición de vapor, que no lo vamos a hacer todavía. Vamos a investigar la mejora de los puestos médicos para ir a la enfermería. Dale caña, comienza. Muy bien. Y por otro lado, teníamos pendiente estos exploradores que han llegado aquí a la cueva. Van a explorar. Bueno, podemos escuchar en la cueva los alaridos desesperados que provienen de una cueva colina arriba. Cuando nos acercamos, varios osos polares salen a nuestro encuentro y bloquean la entrada. Hay gente atrapada en el interior. Y los osos están dando un festín y devorando uno a uno a los pobres desgraciados. Dejar en paz a los osos será que se mueren los... Y bueno, vamos a intentar salvarlos, pero pueden morir nuestros exploradores, por lo que se ve. Entonces, nos damos caza. Cuando nuestros exploradores atacaron a nosotros, la gente de la cueva se unió a ellos y juntos consiguieron ahuyentar a las bestias. Por desgracia, nuestros exploradores murieron por la causa de las heridas sufridas. Los supervivientes partieron hacia nuestra ciudad guardándose un mapa de los exploradores. Pues nada, vuelven y han muerto nuestros exploradores. Así que eso nos va a dar... es una putada porque han muerto 5 personas, pero bueno, esto es totalmente aleatorio. Creo que a veces te sale que sí, otras veces te sale que no, y tienes que lidiar con ello. Lo que sí que tenemos que hacer es ver que tenemos a 16 ingenieros ahí. Vamos a ponernos a trabajar en algún sitio donde haya trabajadores. Mira, mete aquí la madera, quitamos los trabajadores. Bueno, no hace falta quitar todos, pero bueno, de momento los quitamos, luego los ponemos. Y con esto nos hacemos... Podríamos hacer más exploradores. ¿Hacia dónde podemos ir? Es que realmente... Bueno, luego por aquí van a aparecer eventos cuando llegamos a Invernalia, así que podemos ir enviándolo aquí al lugar del accidente. Y así ganaríamos tiempo. A ver... Entonces, vamos a hacer exploradores nuevos. Hemos perdido 5, pues nada, 5 nos quedan y 40 de madera, que eso es importante. Y vamos a mandarlos para acá. Venga, que vayan para allá. Perfecto. Y vamos a ver qué hacemos por aquí. Vamos a ir... porque va a venir gente nueva, vamos a ir haciendo más espacio. Y el espacio lo vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a marcar la carpa para ir marcando dónde vamos a colocar. Va a haber carpa, 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 carpa. Luego la vamos a quitar porque de momento esa no me interesa. Y aquí va a haber un puesto y aquí va a haber otra cosa. Aquí va a haber otra cosa que ya veréis lo que es, que viene en el siguiente árbol de leyes. Aquí estaría esto y esto sería carpa, carpa. Vamos midiendo con las carpas. Carpa, carpa. Aquí habría otra cosa, que ya os enseñaré lo que es. El club de la lucha. Club de la lucha. Carpa, carpa. Aquí habría otra cosa. Y aquí habría otro club de la lucha. Carpa, carpa. No sé si es dejarlo así. Carpa, carpa. Sería esto. Ahí pegado. Y aquí, club de lucha. Vale, pues esos tres clubes de lucha que se vayan haciendo. Estas carpas fuera, que de momento no las necesito. Nada, fuera. Fuera. Y fuera. Vale, eso vale para empezar. Luego, ¿dónde podría poner las enfermerías? Me da un poco igual. Me gustaría que estuvieran por aquí, por esta zona. Vale, tendremos que ir viendo. Pero voy a poner ya la industria de carbón. Esto ya no tiene, pues lo vamos a desmantelar. Y vamos a ir poniendo la industria de carbón. Vale, tecnología, recursos, mina de carbón. Vale, así. Así la ponemos y esta pagaranos ese cachito de espacio que luego nos va a venir bien. Podemos ajustarla con una carreterilla. Ahí. La ponemos así. Y mina de carbón, así. Venga, ya tenemos 2 minas de carbón. Si quieres, hacemos así, hacemos así, hasta ahí mismo, hasta aquí y hasta aquí. Vale, tenemos una tercera mina de carbón que iría aquí, que sería interesante ir colocando también. Va aquí, ahí va. Ya la voy a poner toda, ya que tenemos la tecnología de carbón. Bueno, no podemos. Es lo malo, que necesitamos núcleos. De momento estoy utilizando núcleos para eso, pero estamos ganando bastante cantidad de núcleos. Ok. Creo que ya está todo. Aquí debería poner más comida, pero necesito núcleos. Y aquí debería poner las enfermerías. Después ya veré si tengo que mover esa producción de comida o no. Y me gustaría quitar este aserradero de aquí.
y ponerlo aquí atrás. Vale, voy a hacer esto. Porque por aquí pondré el mejor espacio para otra cosa. No sé, ya veré, tengo que poner ahí una mina de carbón. Entonces no sé si me va a caber. Deberían caberme dos de estas aquí. Vamos a ver si cabrían. No, comida. Sería... No, esto no, eso no va a ser. Va a ser... No me dejan ahora marcarlo, pero bueno, es... Es tan grande como... A ver, como el aserradero, por ejemplo. Recursos, aserradero. No, es más pequeño, el aserradero es más pequeñito. Pero de ancho es igual, ¿eh? Bueno, luego cuando pueda hacerlo, lo hacemos, lo vemos. Y bueno, tengo que llenar las carreteras por aquí que lleguen. Por aquí que llegue más o menos también, al Club de la Lucha. Ok. Y a ver si no tenemos problemas con la comida, tampoco. ¿Tú están volviendo? Están tardando, ¿eh? Vale. Muy bien. Vale, las minas ya están funcionando. Ahí se están construyendo. Voy a hacer una casa más de cazadores. Por aquí. Que la vayan haciendo. Ok. Venga, y vamos a acelerar un poquito. Creo que no se me olvida nada. Estos están trabajando. Estos también tienen que trabajar a tope también. Necesito acero. Esto no hace falta que trabajen a tope de momento. Aquí también puedo marcar y empezar. A ver, un momentito. A hacer puestos de recursos, ¿vale? Que me van a permitir tener más recursos. Lo voy a poner ahí de momento. Para ver si el carbón o la madera, que estaba teniendo bastante. Y voy a ir desmontando en cuanto estén hechos estos. No, esta carpa no. No, me he confundido. Ahí me he confundido. Sería 1, 2. Y el que tengo que borrar. Ostras, el aliado pero bien, ¿eh? Tampoco es este el que quiero. El aliado pero bien, pero bueno, así están las cosas. Es este el que quiero. Ya decía yo que tenía que poner. Sería ahora. Ocupa lo mismo. Pero sí que ponemos. Bueno, ahora no tengo madera. Maravilloso. ¿Y por qué no tengo madera? Fuera. Fuera. La caza de la... Esta sería una, dos. O sea, carpa. Aquí. Vale, perfecto. Y hacemos... Ah, coño, ese por qué. Por estos, que costan un cojón y medio. De madera. La madera a tope. Venga. Vamos a poner a tope para que empiecen a las 6 a trabajar. Perfecto. De momento no vamos mal en tema de lisiados y todo eso. Entonces ya están esperando. Vale, están esperando ahí. Hasta que no desbloqueemos eso, no van a... No vamos a poder. Vale, vamos a poner aquí trabajadores. Vendrán más luego. Así que de momento 6. Bueno, de momento 6 no. O sí. A ver, luego desmantelaremos este. De aquí van a salir otros 10. ¿Qué les queda? 194. Pues yo creo que una jornada de trabajo. Y tengo ingenieros también. Bueno, pues puedo poner aquí ingenieros también. De momento. Vale. Se han hecho estos clubes de la lucha. Voy desmontando estos. Para poner carpas a mejor distancia. Vale, y desmontándome esas carpas. Venga, tenemos que acabar esta ley antes de hacer el evento de Invernalia. Tenemos que promulgar una ley que va a ser lo que mejora las sopas, básicamente. Venga, avanzamos un poco. Venga. Claro, nos hemos quedado también sin madera por la noche. Vale, ya tenemos ley. Vamos a irnos a adaptación y vamos a firmar el aguardiente. Que el aguardiente lo que hace es que comer sopa causa menos descontento
y cada comida hace que el descontento baje ligeramente. Esa por un lado, la casa del placer hace que la experiencia disminuye. Ley de duelos, no la quiero tampoco, el descontento se reducía de forma permanente. Y puede haber muertes, claro. Me interesaría una ley que no me bajara nada la... A ver, era sin querer. Que me subiera la esperanza. La resistencia también estaría bien. Para los enfermos. Sería interesante. La esperanza aumentará ligeramente. Sería interesante también. Aunque ahora no. Triaje, la esperanza disminuirá. Vamos a ir al... A eso. También podemos ir a estas, a ver. También podemos ir al cementerio o a las cadáveres. Esto va a hacer que la esperanza disminuya. Vale, pero... El descontento aumentará. Pero bueno, yo no estoy ahora pensando en eso. Voy a irme para acá. Voy a firmar aguardiente. Ya que estamos tomando sopa, vamos a ir a ver a esta gente. Páralo. Vale, escalamos hasta el borde de la ciudad. Nos quedamos allí atónitos contemplando la devastación que teníamos delante. Era una ciudad muerta. La mayoría de los edificios están destruidos y el generador ha explotado. Vale, pues exploramos. Decenas de cadáveres se amontonan entre los escombros de las calles. La crónica de la ciudad narra la escasez de comida, la desesperación generalizada, los altercados posteriores y las revueltas que dieron paso a una anarquía, la lucha por los recursos y el comienzo de la hambruna. La última entrada reza, que Dios nos perdone, nos estamos comiendo a nuestros muertos, no hay esperanza. Estamos solos, dos núcleos, vale, nos van a venir de puta madre, pero antes de eso voy a avanzar hacia el manantial con estos señores. Perfecto, y ya en teoría se nos ha desbloqueado aquí otro, como os he comentado. Que ya hemos ganado espacio. Y bueno, pues ya con eso, veis que hemos empezado a promulgar otra ley. O que empieza el tiempo para promulgar. Estamos solos, la noticia ha sentado como un jarro de agua fría en la ciudad. Se supone que había varios asentamientos y equipos en construcción aquí. Y gente viviendo y vidas normales en hogares calentados por generadores, pero estamos solos, no hay nadie. Vale, y porque fracaso invernaria, aquí también moriremos todos, nunca deberíamos ir, habernos ido de Gran Bretaña. ¿Cómo se supone? Bueno, baja la esperanza un cojón y medio de la gente por este evento. Y la verdad es que también depende de la velocidad en la que se explore que este evento aparezca antes o después, porque aparece cuando invernalia. Lo interesante es cogerlo justo antes de haber promulgado una ley, porque se nos resetea. El libro de leyes. Entonces, lo suyo es que hayas promulgado justo una ley y desencadenes este evento. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta. ¿Estamos todos muertos? ¿Cómo vamos a sobrevivir sin ayuda? Tenemos que volver a Londres. No hay esperanza alguna en este desierto helado. La gente empieza a formar corrillos a medida que la noticia sobre el destino de Invernalia se propaga por la ciudad. Algunos de ellos quieren dejarlo todo y huir a Londres. Están empezando a cundir el pánico. Darles motivos para seguir adelante. Y en este momento nos eligen dos caminos: la fe y la espiritualidad, y el orden y la disciplina. La gente está alterada, atormentada por miedos y dudas. Han perdido la esperanza en nuestras posibilidades de supervivencia. La desesperación podría empujarlos rápidamente a cometer actos desesperados. Tienen que mantenerse unidos tras la visión de futuro. Decide ahora qué motivos les darás para seguir adelante. Y restablece la esperanza, o de lo contrario nuestra ciudad se verá envuelta en una espiral de caos que similar a que la solo Invernalia. Pues bueno, podemos ir a fe o a orden. Fe es bastante interesante, tiene que ver más con el tema de la religión, con el tema de hacer iglesias, y orden tiene más que ver pues con lo que sería la vigilancia, la producción, la propaganda. Así que vamos a coger orden, ¿vale? Y vamos a empezar con la vigilancia vecinal, que aumenta nuestra esperanza, y tenemos que construir dos torres de vigilancia. Vale, ahora construimos. Venga, vemos. Borrachera escandalosa. Un borracho se ha puesto a gritar como un descosido delante del comedor. Dice que la gente está enferma, que tiene frío y mide, no tiene techo bajo el que cobijarse. Y que en vez de ayudarle, lo que hacemos es añadir alcohol a las comidas. Vale. Vamos a dejarlo en paz, ¿eh? Para provocar que la esperanza aumente un poco, porque ya nos ha bajado mucho. Y para aumentar esa esperanza, pues lo que hemos dicho antes, vamos a poner las torres. Vale, ¿dónde van a ir las torres? Pues van a ir siempre a la izquierda de los puestos estos.
Vale, a todo esto... tenemos, uf, tenemos madera poquito, ¿eh? Bueno, acabamos de empezar a trabajar durante el día. Bueno, voy a dejar eso y voy poniendo las torres, que ha salido un nuevo punto de orden. Las torres siempre van a ir aquí. Aquí iría una. Aquí iría otra. Sería uno, dos, otra. Uno, dos, otra. Pues ya está. Así. Vamos a poner estas tres torres. Y las torres, lo malo es que necesitan gente. Es lo malo. Vale, con esas torres hechas, como va a venir más gente, vamos a llenar. No me mola nada. Yo creo que podemos conseguir más si quitamos todo esto. Así que voy a ir poniendo carpas por aquí, que no quiero desmontarlas. Y tenía un encendedor aquí. Voy a poner esta aquí, esta aquí. Vale. Nah, no me queda madera. Lo malo es que no puedes construir cuando tienes recursos. Venga, a ver qué pasa aquí. Los escépticos quieren marcharse. Has conseguido convencer a la mayoría, pero la esperanza es escasa. Un grupo de gente sigue estando tan asustada que planea huir a Londres en 15 días. Han venido para intentar hacerte cambiar de opinión. ¿Y dices que el orden nos salvará? Sandeces. ¿Es que va a venir a decidir ordenadamente a quién lo vamos a comer primero cuando empecemos a morir de hambre? Si no intentamos llegar a Londres, terminaremos como Invernaria. Calmaos. Bueno, pues va a salir una nueva facción que va a intentar. Los londinenses, pueblo está dividido. Tu pueblo está dividido. Algunas personas están tan asustadas que planean abandonar la ciudad para irse a Londres en 15 días. Intentarán convencer al resto para que se una a ellos aprovechando el descontento. El miedo puede llevar a la gente a cometer actos desesperados. Mantén la paz, infunde esperanza entre la población y gestiona el descontento para dirigir a la ciudad de manera segura ante la crisis social. ¿Vale? Tenemos 15 londinenses y van a seguir subiendo mientras tengamos la esperanza baja. Ahora con las torres va a subir bastante la esperanza, bastante algo. Pero necesitamos correr. Sí, podríamos tener alguna promesa que cumplir, pero acordaos que la quitamos. Eso hubiera sido interesante mantenerla, pero es que las de... No tenemos trabajadores que meter en esta casa, pero sí que voy desmontando esta. Porque me interesa ir llevándola para allá. Desmóntala, porque aquí quiero hacer otras cosas. Estoy mirando un poco. A ver cómo podría colocar luego las enfermerías. Vale, vamos a hacer el este. Caminito por aquí. Hasta ahí. Y caminito por aquí hasta aquí. Y yo creo que ya. Ya en cuanto estas casas se llenen, si es que se llenan de gente, las voy a enchufar. Madera, carbón. Vale. Raciones tenemos unas cuantas. De momento no parece que vaya mal la producción de comida. El aserradero este he dicho que lo iba a cambiar. Lo cambiaré por la noche cuando la gente no esté trabajando. Pila de carbón agotada. Yo creo que nos queda todavía esta, pero van a acabar hoy. Vale, hemos investigado los médicos. A ver si puedo investigar la enfermería. Vale, no es suficiente madera. Va a dar igual porque... Bueno, no da igual realmente, ¿eh? Pero bueno. No da igual, ¿vale? A ver, ¿cuánta madera necesitamos? Que esto es importante. Nos ha ido aquí, ya está, sí está. No, ¿cuánto nos queda? 30, nada, si no queda nada de madera, tío. 28, venga. Hay un pequeño lapsus que hemos tenido por construir tanto. Venga, comenzamos. Siempre hay que tener madera y acero. Vale, que estén trabajando a tope. ¿Cuántos vienen? 16 y 11, 27, 27, 24, 30. No sé, se me van a quedar alguno por ahí, ¿eh? Venga, a ver si consigo aumentar un poquito, porque esto va a ir subiendo. Buah, madera, estamos capú, ¿eh? Total. Vale. Paramos, vamos a ver qué ha pasado aquí. Hemos llegado al manantial, más supervivientes. Varios estanques varios estanques se mantienen en estado líquido gracias a un manantial de agua caliente que brota desde las profundidades de la tierra. Hay cúmulos de líquenes colgando la roca desnuda por sus bordes. Parece que un buen lugar para establecer una guarida. Exploramos. Nos encontramos con algunos refugiados de
de Invernia, de Invernalia, Invernia, junto al manantial de agua dulce, tienen un aspecto lamentable y parecen ser totalmente indiferentes con respecto al destino de su ciudad. Cuando les preguntamos cómo se las arreglaron para no morir de hambre, miran al otro lado mientras murmuran algo sobre líquenes. Pues bueno, que se alimentaban de líquenes. Van a volver escoltados, porque tengo que llevar los núcleos para allá porque me vienen muy bien. Vale, van a ir para allá los núcleos porque este tío que lleva. Lleva tres núcleos y va carbón. Lleva gente. ¿Y cuánta gente lleva? 22. Uf, esto va a hacer que tengamos que hacer más chozas en la ciudad, ¿eh? Vale, venga, vamos a seguir. Y comida, sobre todo, que van a llegar hambrientos. Hay que traer comida a tope, ¿eh? Venga, le seguimos dando. Vale, venga, hasta que no pongamos a gente en las estas. No tenemos gente, tenemos que esperar a que lleguen estos en 5 horas para poner gente en las... Este ya está, pues podemos quitar de aquí. Y ahora sí que podemos poner 5 aquí. Y 5 más 2 ingenieros. Más 2 ingenieros, venga, ya está. Vale. Aumenta la esperanza, que es lo que queríamos... Hemos llegado a la noche, pero bueno, todavía seguimos trabajando. Vuelven los trabajadores, o cazadores, mejor dicho. Van a construir esto que nos falta por aquí. Ha llegado gente, o han llegado estos. Vale, explorar. No hay ningún alma en el campamento. Hay núcleos también. Encontramos alrededor de una docena de cadáveres demacrados. Para nuestra sorpresa, la mayoría de ellos son tullidos, equipados con prótesis. El campamento de los estadounidenses está bien abastecido de todo, excepto de comida. Buscamos entre las tiendas, encontramos a más víctimas de la hambruna. La mayoría de ellas tenían sofisticadas extremidades artificiales muy desgastadas, con un símbolo impreso de Manufacturas Tesslaco. Solo pudimos enterrar a los cadáveres y llevarnos equipo. Recogemos un núcleo y acero, que nos viene muy bien. Y vamos a seguir andando, ¿eh? Me parece poco para volver. Venga, que van a llegar ya los supervivientes estos. Les quedan 4 horas. Mientras tanto, la gente ya ha acabado de... No, todavía no ha acabado de trabajar. Les quedan... A los de las 8 les queda un rato. Vale, hemos bajado la tendencia de los londinenses con la esperanza. Venga. Vale, ya han acabado. Vamos a desmontar esto. Y lo vamos a montar aquí atrás. De momento, vamos a dejar ese primer. Esta primera salida. Para colocar cosas. Hay muy poquita madera, ¿eh? No podemos andar haciendo milagros, ya lo digo. Que hay muy poquita madera. Esto es una putada, ¿eh? Si vais a desmontar ese herradero, necesito montar otros dos. Con la gente que va a llegar. Recursos. Móntame un aserradero aquí. A ver, ¿dónde está ese herradero? Aquí. Y otro aquí. Venga. Rapidito. 3 aserraderos. Bueno, han llegado. A ver, ¿qué dice? Han llegado a la ciudad de supervivientes. Un grupo de supervivientes ha llegado y están cansados. Necesitan un lugar para descansar y algo que comer. Quizás atención médica. Vale, pues nada. Reacciones tenemos un puñado. Ahora que ha llegado gente, vamos a poner a trabajadores en las watchtowers. Vamos a quitar todos los ingenieros que tengamos. Tenemos trabajadores. ¿Dónde tenemos a los ingenieros? A ver si están trabajando ingenieros. ¿Quién que está trabajando en su sitio? Vale, están en los puestos de enfermería. ¿Esto qué son? Nada, no. Eso es. Aquí tiene que haber niños. Trabajadores no, niños sí. Y aquí niños también. Vale, y luego van a venir estos dos. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Y carbón cómo andamos? Consumo. Perdemos un poco, ¿eh? Eso es problema, ¿eh? Es un problema. Y los tres núcleos esos que tengo los necesito para lo que los necesito, ¿eh?
y va a bajar la temperatura ya hoy. Así que ese vamos a pasar a tener bastantes enfermos. Necesito hacer la enfermería también. Pon aquí 10. Ya lo tengo más trabajado, pero tengo que meter ingenieros. Espérate. Pues nada, que trajen ingenieros, que me quedan 14 ingenieros. Voy a poner aquí detrás otra madera. Otra herradura aquí. No, no me gusta. Fuera. Quiero ponerlo justo apoyado en la calle. Ahí. Aserradero. Aserradero. Ahí. Cubre menos espacio que lo veo. Pero bueno, es que ese va a ser temporal. Porque este lo quiero ir desmontando también. ¿Cómo vamos? Fuera. Lo siento. Lo siento. Me lo pones. Enchufa los estos que va a venir ya el frío. A ver, que no está enchufado. Enchúfate tú también ahora cuando puedas. Tú enchúfate. Tú estás frío ahora. Y cuando baje la temperatura está muy frío. Enchufa. Enchufa todo, tío. Pues de carbón no vamos a quedar así. Sí, menos mal que traen. Creo que uno trae carbón. Si este trae 254, eso no va a venir bien. Para mientras estar investigando el tramper o hacer una mina más. Con uno de los núcleos. Sí, podría hacer las enfermerías. Aquí dos enfermerías para ir tirando. Quito dos de aquí y ya puedo meter más casas. La idea es quitar estas dos. Esto, lo que debería quitar de aquí también. Pues están desmantelando eso y llevan un rato desmantelándolo. Voy a ir poniendo otro acceso por aquí. Para que la gente venga por otro lado. Tengo poca madera, de momento no. ¿Qué os pasa? La gente es un tal londinense, vale, entendido. Si es que no puedo hacer nada ahora. Si no subo la esperanza, mal asunto. Las 5, voy a empezar a trabajar ya otra vez. Vale. Vale. 10 más, vale. ¿Qué me queda para enfermería? Pues me queda nada. Venga. Estoy esperando. Investigado enfermería, espérate. Baja la temperatura. Por si no nos hemos dado cuenta. Ha bajado la temperatura. Vamos a ver qué pasa aquí. Hay asentamiento, vale. Parece estar abandonado. Lo que conforman varias cabañas de madera ordenadas, dispuestas, que ahora están completamente vacías. El centro del lugar se hace un peñasco ubicado en la posición vertical. Exploramos. Vale, no va a traer madera. El centro de este asentamiento está marcado con un gran pedrusco ubicado en posición vertical. Alguien ha esculpido un mensaje en la superficie desigual de la roca. Que Dios perdone al genio que sacrificó vidas humanas en nombre del progreso. Porque nosotros no podemos. Exiliados de Ciudad Tesla. Decidimos no tocar el monumento, pero desmantelamos las chozas para obtener madera. Vale. Pueblo de pescadores. Tamaño considerable, rodeado por una muralla. Vale, vamos a ir para acá. Aquí encontramos. Este todavía va a tardar en llegar, así que no puedo hacer las enfermerías hasta que no llegue. Así son las cosas. He desmantelado esto, voy poniendo el comedor aquí. Para ir quitándolo de ahí, ahí justo. Al lado del pub. Dale. Bueno, le das. Sí, sé que está lejos, pero. Es que te diga. No me queda otra. Hay que ponerla ahí para desbloquear esta zona y hacer más casas. Bueno, de momento solo hay un hambriento. Venga, volvemos al trabajo. Este va a venir con gente, ¿no? Va a venir con un montón de gente. Pues bueno, esa gente le va a ser la que va a tener que trabajar después. ¿Qué tal las maderas? ¿Cómo hago de carbón? 16 horas. ¡Buah!
Estamos jodidos. Bueno, ahora vamos a empezar a producir. Y perdemos muy poquito. Pues tienen que ir a tope. A ver si consigo subir un poquito más la esperanza. Con ingenieros aquí. Subo ligeramente la esperanza. Vale. Va a venir mucha gente y necesitamos mucha comida también. No estoy investigando nada, colega. Desde la enfermería. También vaya tela, tío. Perdiendo el tiempo aquí. Bueno, acaban de empezar, como el que dice. Bueno, acaban de empezar, no. Llevan un rato. He perdido 3 horas de investigación. Haciendo el tonto. Bueno, da igual. Fundición de vapor. Venga, dale caña. Que la fundición es importante. Vamos a necesitar mucho acero para mejorar las casas y todo. Mejorar todo ya es la ley del acero. Aceleramos. Aquí metemos a niños. Sacamos de aquí a los niños. Metemos aquí a los niños. Les ponemos un calentador. Esto lo apagamos. Y cuando podamos lo desmantelamos. Han llegado los núcleos ya por fin. Desmantelamos. Y vamos a hacer las enfermerías. Aquí qué os pasa. Un niño se ha subido un generador, se ha resbalado y se ha caído. Afortunadamente un miembro de la vigilancia vecinal que estaba en la patrulla en la zona lo ha cogido antes de que se hiciera daño. Después de... La ha acompañado al niño hasta su madre y le ha echado una buena bronca. Si no llegase por los vigilantes, el chaval se podría haber roto una pierna o algo peor. Ha comentado un vecino. Menos mal que podemos contar con ellos. Me alegro. Pero los londinenses siguen subiendo y no hacéis nada. Enfermería. ¿Cuánto cuesta la enfermería? ¡Buah! Bastante. Voy a marcar los arcos aquí. No puedo todavía, me cago porque está eso ahí, tío. A ver, este sería el 2. Este sería el 3. ¿No? No, 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 qué coño. A ver, el 2 estaría aquí. El 3 estaría aquí. El 3. El 4 estaría aquí. Con lo cual la enfermería debería estar aquí. La enfermería debería estar aquí. La primera. Aquí. Así. Y la segunda aquí así. Por ejemplo. Vale. O no, 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 no tiene por qué. Espera. No tiene por qué. No tiene por qué. Hacerme carretera por acá. O carretera por acá para que no estéis desconectados. Y hago las enfermerías porque voy a desconectarlos. No, pues a mí la mejor por aquí. La carretera, sí. Así mejor, ¿vale? De momento así. Y ya veremos si vamos mejorando. Voy a hacer las enfermerías a partir de este nivel. Si este es el nivel 4. Entonces la enfermería debería estar apoyada contra este. La primera. Ahora lo enseño. Vamos a darle un poquito de velocidad. Así me acaban las fundiciones, que las voy a mejorar las 2 esta noche. ¿Cómo vamos? Bueno, va a entrar carbón. Tú que has llegado, que se me olvida. Precipicio de nieve o arboleda helada. Vete, arboleda helada. No, pero no te vayas así, que si no vamos a perder mucho tiempo. Vale, truquito. Para los exploradores, lo que pasa es que tenéis que estar más al loro. En teoría, deberían explorar mejor si los llevamos a una ubicación conocida, porque ya se la conocen y viajan con mayor rapidez, y desde esa ubicación conocida mandar las ubicaciones no conocidas. Entiendo, pero no sé si esto lo tendrá en cuenta el juego. No sé. Y es que no se puede perder. Al final, estos juegos lo que te ganan por olvido, ¿eh? O sea, se te olvida hacer algo, tío, y te ganan por olvido. Esto fuera. Ahora sí, enfermería. Y ahora la apoyo contra esto, así. Así. Me ha quedado regular. Pero bueno.
Pues aquí no va a caber nada. Y deberían venir así. 3 y 4. Creo que con 6 tendremos. De momento tengo que hacer 3. No me gusta así. Me gusta más así. Bueno, tampoco. Porque al final... por esto. Porque al final, si viene la enfermería, va a venir por aquí. Ya veré cómo lo hago. Es que va, está todo descuadrado ahora mismo, porque has ido construyendo donde has podido. Venga, vamos a ver si acaba en la ley y el otro. Estos van a llegar ya. Vale, están andando al otro lugar. Desmantela, coño. Desmantela. Fundición de vapor investigada, perfecto. Ahora las mejoramos cuando les toque quitarse de trabajar. Y necesito una enfermería 3. Ahora que lo pienso. No he puesto médico, no. Está acabado. Siguiente, que vamos a investigar. Los cazadores voladores, por ejemplo. Para que traigan más comida. Hay cosas muy interesantes. Están también ahí los barracones. La mejora de la calefacción. Vamos a hacerla porque va a mejorar mucho la esperanza y todo. 30 de... Joder. Vamos a ver, explorar. Decía 30 de hambruna. Un conjunto de refugios hechos diestramente de bloques de nieve comprimidas se apiñan en torno a varias manchas frías y ennegrecidas. Una vez fueron hogueras. El silencio sepulcral pesa sobre toda la colonia. Hostia, más. 36. Algunos exiliados permanecen con vida, aunque a duras penas. Podríamos intentar traerlos a nuestra ciudad, pero algunos seguramente podrían morir por el camino. Uno de los moribundos agarraba con su pecho un diario. Leímos la última entrada. Exiliado de la ciudad Tesla. Se nos acaba la comida y el combustible, así que enviaremos a los más fuertes grupos a buscar ayuda. No son nuestra última esperanza. Probablemente se refiera a los pobres yanquis que enterramos. Exploradores mandaron a los exiliados moribundos a su suerte. Los podemos robar. Pff, son muchos, tío. Es que son muchos, pero me vienen bien, tío. Venga, voy a escoltarlos. Toma el viento, ala. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a montar aquí una que te cagas con tanta gente. Entonces puede que haya un problema de comida bastante grande, Pero claro, los eventos aquí van saliendo como van viniendo. Y vamos a tener un problema de comida muy grande. Podemos poner otra de comida. Pero no tenemos gente para trabajar, sí. Tenemos 22 trabajadores ahora mismo, aunque tenemos 16 sin casa. Necesitamos una tercera enfermería también, pero necesitamos comida a tope. Y estoy mejorando los calentadores. Ay, mira. Hostias. Bueno, podemos ir acumulando comida cruda, Pero el problema es que no se transforma. Cambiar. Cambiarlo. No, no puedo. No puedo, pues. Espérate que hace un tercero. Para meter comida. Por lo menos para que haya excedente. A ver. Recursos. Puesto de recursos. Venga, que lo vayan haciendo. Uf, no tengo madera, Para mejorar las fundiciones, Hostia, porque está aquí trabajando un 10% de gente. No en tratamiento, tíos. Es que eso te pilla. Y te pilla como te ha pillado. Ahí se acaba esto. Esto puede ser interesante para subir la esperanza. Capitán, nuestra gente está indignada por el frío que pasan en sus hogares. Se han reunido para protestar. Y por su indiferencia y su sufrimiento. Te exigen que hagas algo de inmediato. Los londinenses han infiltrado entre la turba y se aprovechan de la ira de la gente para volverse contra ti. Será mejor que hagamos algo. Sí, vamos a calentar
Bueno, tendrás que empezar a calentar 11 hogares fríos. Vale, venga. 11. Los próximos 2 días, ¿vale? Vamos a intentarlo, porque si no, la esperanza se nos va a hundir. Está complicada la cosa, pero bueno. Venga, tengo enfermería aquí, tú fuera. Para acá. Vale, y te desmantelamos ya. Fuera. Llevo un rato intentando desmantelar esto, tío. A ver si es que no se desmantela por eso. Y tú también. Fuera y desmantela. Recupera un poco la madera de esos. ¿Qué ha pasado por ahí? Tenemos esto. Tenemos nueva ley. Vale, vamos a ir a propósito. Vamos a ir a los puestos de guardia, a la reunión matutina. La reunión matutina. El puesto de guardia tengo que hacer 2, que ahora no tengo. Y luego tenemos ahí el capataz, que es de lo mejorcito. Vale, así que vamos a firmar esto para intentar llegar al capataz. Vale, y tengo que calentar soportable. Soportable es esto. Vale, pues mejorando las casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una de aquí sería 11. Vale, si mejoramos el aislamiento y hacemos barracones, vamos a soportarlo en 2 días. Pues después de los calentadores vamos a los... aquí a los barracones. Y tenemos que hacer unos cuantos. Eso nos hace que... pues eso. Vale, mete 10 ingenieros, 9. ¿Dónde ingenieros? Que tengo muchos trabajadores y pocos ingenieros. Aquí en esta torre de ingenieros. Voy a quitarlos. Pongo trabajadores. Meto aquí el ingeniero que falta. ¿Dónde hay más ingenieros? Aquí hay 4 ingenieros. Los quito. Pongo trabajadores. Más. ¿Dónde hay más ingenieros? Vale, están donde tienen que estar todos, creo. Los niños tienen que estar donde tienen que estar. Aquí hay 3 ingenieros. Los quito y pongo 10. Perfecto. Ya tengo 11 ingenieros. Vale. Vale, tengo comida suficiente para hacer otro puesto médico por la noche. No, no puedo hacer el puesto médico. Tengo que hacer las fundiciones al vapor. 40 y 40, 80. Ya, pero como es mejora, no consumen todo. Eso por un lado. Y por otro, voy a ver si puedo hacer el siguiente puesto médico. Puesto médico. Sí, es más acero que otra cosa, yo creo. Venga, pues nada. Ya entonces puedo quitar esto de en medio. De momento. Vale, voy a quitarlo ya también. Voy a quitar estos ingenieros y voy a desmontarlo. Por favor, desmontármelo cuanto antes. Que voy a hacer todas las casas que me faltan de segundo nivel. Porque es que lo necesito. Que no pueden ser barracones, creo, directamente. Joder, tío, parece que lo hacéis a posta, ¿eh? ¿Para cuántos tengo? ¿Para 20? Me cago en la leche, tío. Parece que lo hacéis aposta, ¿eh? No me jodas. Venga. Ahí tenéis. Venga, chupar. Vamos a tener solo uno. Vale, desmontado todo esto. Vamos a coger. Vamos a quitar esto. Vale, hasta aquí. Para intentar ajustar las casas lo máximo posible. Vamos a ir poniendo todos los barracones que. Todos los barracones, no. Todas las casas que puedo tomar. 2, 3, 4, 5. Vale, pues todas esas, venga. Y aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Que ya llevamos un buen rato y a ver qué tal sale todo. Cuando lleguen los siguientes que vienen aquí, que son 16. 1, 2, 3, 4 más. Vamos a andar ahí. Vamos a tener que poner algún. Aparte de que tengo estos que están aquí congelados, ¿no? Enciéndeles esto. Y las torres hay que encenderlas, ahora que lo pienso. Eso quiere decir que esto va a ir irregular, ¿eh? Bueno, de momento podemos ir aguantando. Después iremos a por el tramper. Y estos que aguanten, tío. A ver, los que están fríos que aguanten. Bueno, tienen que acabar también los calentadores, pero eso ya el día siguiente. Así que nada, lo dejamos aquí. Pasad un día de puta madre y sed felices. Nos vemos. Hasta la vista.